nuestros seguidores. Mi nombre es Stephanie Matza, abogada asociada aquí en las oficinas Beltrán Brito Casamayor. Por video nos acompaña el abogado socio Gil Brito. Gil, ¿cómo estamos hoy? Hola Stephanie, ¿cómo está todo? Estamos muy bien. Hoy vamos a resumir nuestras cápsulas sobre la visa O1. Gil, ¿qué es esta nueva serie que estamos haciendo? Bueno, los clientes nos están pidiendo información acerca de ciertas carreras, campos específicos, Stephanie. Estamos haciendo estos videos para que puedan ver, no el proceso completo de la O1. Creo que tenemos bastante contenido de eso. Con mucho gusto pueden ver el link abajo, pueden entrar a ese link, ver, conocer un proceso entero. Acá estamos hablando de ciertas categorías específicamente. Hemos hecho artes, hemos hecho música, televisión y cine, vamos a hacer deporte. El día de hoy estamos haciendo una categoría que la gente me está pidiendo mucho, y eso es la visa O1A emprendedor, O1A negocio, Stephanie. So, tú vas a pensar, wow, es un campo grande. Hay muchas personas que pudieran calificar por una O1A. Stephanie, ¿cuál es el requisito inmediato, el number one que necesitamos para una O1A? ¿Qué es lo más importante? Principalmente va a ser lo que es la función del sponsor, el patrocinador, y lo que vamos a hablar ahorita en esta conversación, que viene siendo realmente especie de un empleador, una persona que te va a contratar a través de su compañía. Lo critical para esta clasificación de visas es: hay una compañía americana que está interesada en trabajar con usted, está interesado en hacer un proyecto con usted, y eso es lo crucial. Lo crucial es poder demostrar que esta compañía lo quiera contratar para cierta cantidad de tiempo, para cierto proyecto, y poder desarrollar cuál es ese proyecto al cual vienes a los Estados Unidos para hacer, ¿verdad? Sí, Stephanie, so tradicionalmente la gente escucha visa O1, dice, oh, representante, puedo tener una visa abierta, puedo trabajar en lo que quiera, puedo abrir mi propia empresa en los Estados Unidos, todo este tipo de sugerencias e información que le está entrando a esta persona. La O1A es una visa cerrada. Correcto. ¿Okay? Necesita hacer el trabajo directamente con el patrocinante. ¿Okay? Podemos hacer todos los proyectos que quieran ustedes hacer en el itinerario, se va a desarrollar eso. Un punto muy interesante de la visa O1A, el itinerario puede tener menos detalle. Okay, porque no es como la O1B, que el itinerario tiene que tener mucho detalle. En la O1A puedes tener menos detalles, puedes hablar de ciertos proyectos que quieres hacer. Pero me vas a decir, yo soy emprendedor, tengo mi negocio por 20 años, yo no voy a trabajar con otra persona en Estados Unidos. No lo pienses de esa forma. Piénsalo de la forma que vengo con ciertos proyectos que quiero hacer en los Estados Unidos. Capaz quiero formar parte, Stephanie, algo que hacemos bastante, O1A startups. Yeah. Okay. Empresas que están comenzando desde el principio, pero, por ejemplo, tecnología, online, son las que típicamente las personas van a pensar que es un startup, pero no necesariamente. Puede ser un startup, soy, por ejemplo, el principal emprendedor en un negocio de ingeniería. Y vengo a hacer ese proyecto acá en los Estados Unidos con socios, con otras personas. Hay muchas formas que se puede hacer ese caso. Mi recomendación siempre es, no debes de ser el dueño de la empresa que te está contratando para la visa. No quiere decir que no puedes ser dueño de un porcentaje, porque es posible. El formulario de inmigración, Stephanie, lo pregunta si eres dueño, qué porcentaje. Siempre se dice la verdad. Ese caso todavía se puede ganar. Pero piensa que la visa O1 no puede ser self-petitioner. No puede ser un patrocinante uno mismo de su visa. Bueno, pero sí puede tener un porcentaje o puede ser parte. ¿Qué pasa con muchos startups, Stephanie? Particularmente parte del paquete de compensation de esa persona, del ingreso de esa persona, son acciones en la empresa. ¿Ok? So, toda esa estructura yo creo que está bien si se explica. ¿Ok? Y se puede demostrar que esto es una estructura típica en esta industria particularmente. Pero, Stephanie, vamos a hablar rapidito de exactamente los sponsors que pueden tener, obviamente, en el campo, los proyectos que vienen a desarrollar acá en los Estados Unidos. Háblanos un poco acerca de cómo se monta este caso. ¿Qué evidencia? Acuérdate, los talentos de televisión y música son los que tienen el artículo de prensa, capaz. Yo soy alguien en negocio, soy ejecutivo o emprendedor. ¿Cómo yo califico por una O1A?
Creo que lo más importante para demostrar, particularmente si eres emprendedor o estás en este mundo de negocios como un nivel ejecutivo, es demostrar qué has hecho en el pasado, qué tipo de compañía tal vez has montado, qué tipo de startup, qué tipo de aplicación, qué tipo de compañía has liderado y cómo lo has liderado. Eso a mí, en lo personal, para este O1 de business, de negocios, es la categoría más importante. ¿Por qué? Yo soy una persona excepcional y profesional en lo que es negocios. Déjame mostrarte un negocio en donde yo tuve un rol importante, liderazgo, y a dónde llegué con este negocio. El caso del emprendedor. El caso del emprendedor va a ser lo siguiente. Yo comencé este startup, esta compañía nueva, esta aplicación. Esta aplicación, yo fui el líder. Basado en el chart el organigrama que se dice en español, el organigrama, yo soy el top, yo estoy al principio o yo soy uno de los fundadores. Y después Startup recibió mucha prensa, mucho reconocimiento, había muchas personas hablando sobre este app, tenía muchos downloads, había mucha gente bajando el app. Entonces, de esa forma, estés demostrando no solo que yo creé algo, sino que yo creé algo exitoso. En el nivel del, en el ejemplo del ejecutivo, es más bien el mismo organigrama. Yo estoy en el top, yo soy uno de los más importantes y déjame desarrollarte porque esta compañía es distinguida. Esta compañía genera $1,000,000 al año, genera algún tipo de importancia dentro de nuestra comunidad, es reconocida por el gobierno, es reconocida por alguna publicación en mi campo. Para mí, eso es lo más importante, particularmente cuando se trata de esta visa de negocios, ¿verdad? Pero hay muchos otros puntos, Keo. Hablando de los otros. Yo creo que estás correcta 100%. Comienza con el demostrar que estás sirviendo un rol de líder para una empresa, para proyectos en el campo. Eso para business. Estamos hablando business, estamos hablando negocio, estamos hablando emprendedor actualmente. Algo que para mí inmediatamente, yo personalmente me siento que este nivel de persona puede demostrar es un salario alto. Okay. Y que merece un salario alto en su campo, un salario alto en el campo de ustedes, en el país suyo, no en los Estados Unidos, no en otro país, en ese país que es lo considerado un salario alto. Típicamente en un contrato de trabajo podemos obtener declaración de impuestos, podemos demostrar una carta certificando el ingreso de contador de la empresa, por ejemplo, es una forma de hacerlo. Stephanie, para cuando yo estoy pensando business, para mí siempre mucha gente en negocio y mucha gente en cierto nivel tiene membresía. Háblanos un poco de membresía. Membresía, lo que es importante para saber para inmigración es que tienes que ser miembro de una organización donde hayan reconocido que eres, tienes algún tipo de experiencia, algún tipo de nivel en tu campo. No puedes simplemente ser una membresía que has pagado. Yo pago para ser miembro del colegio de emprendedores. No. Tiene que ser una organización que dice, nosotros somos selectivos en quién puede ser miembro. Por ejemplo, estos son los gerentes, una organización de gerentes. Pero para poder ser miembro de la organización, tienes que mostrar que has sido gerente por lo menos 5 o 10 años. Entonces, es una membresía en una organización que requiere cierto nivel. Usualmente se recomienda, si se puede, demostrar por lo menos 2 membresías, aunque no es necesario, es, you know, es de mayor importancia si se puede demostrar. Aparte de eso, tenemos otras categorías que son, por ejemplo, que lo vemos con mucha frecuencia en este campo, que viene siendo autoría. Entonces, si has escrito artículos sobre el campo, sobre tendencias, sobre técnicas en el campo y te están publicando en revistas profesionales, tal vez hay una revista sobre, you know, emprendedores, hay 1,000,000, en cada país tiene una revista sobre emprendedores, Entrepreneurial Magazine. Y están entrevistando y esa persona está escribiendo un artículo sobre cuáles son las tendencias en ese campo. Y se mantiene que es un artículo, lo que se llama scholarly. ¿Por qué? Porque el punto del artículo que escribiste es educar a otros emprendedores en tu campo. Eso es lo importante. No solo que estás escribiendo para un público general, sino que estás escribiendo para personas en su campo. Eso lo veo también como una categoría importante. La otra, Gil, es prensa. Háblanos un poco de prensa. Te voy a regresar un momentico, Stephanie. Creo que también autor de libro.
Es interesante tener un libro publicado. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, pero creo que es cierto. Todo el mundo tiene un libro adentro y tienes que sacarlo. Todo el mundo tiene la capacidad de escribir un libro. Me siento particularmente emprendedores. Ok, es una categoría muy interesante. How did you get to the top? ¿Cómo llegaste en el top del campo? ¿Cómo que son, sabes? Puede ser cómo uno ha desarrollado este producto, esta aplicación, este negocio. So yo te digo, authorship es un punto muy interesante y creo que es muy interesante si tienes la capacidad de escribir un libro. Entrando en eso, aunque no es una categoría, pero me gusta incluirlo. Me siento, Stephanie, que muchas personas tienen, han dado talleres, son ponentes en conferencias, tienen algún material que se ha presentado en distintas conferencias internacionales, nacionales, regionales, lo que sea. Yo pienso que es interesante tomar todo ese material de presentación y capaz tener la base de un libro, ¿ok? Yo creo que eso, muchas personas tienen mucho de este material de presentaciones que han hecho hasta en su mismo negocio, que lo ha hecho el board of directors, que lo ha hecho a los empleados, por ejemplo. So, esto es algo interesante, pero muy puntualmente, entrando en la prensa, entrevistas, podcasts, webinars, es algo interesante para lo de seminario, pero particularmente hablando de prensa en físico, oportunidades para dar un quote, ¿ok? Idealmente, yo quiero ver un artículo de prensa que hable de la carrera de esa persona de una forma biográfica, hablando de los logros, de por qué se ha destacado en esta carrera, en esta profesión, etcétera. Pero eso no siempre es posible. No vas a tener como el periódico número uno en el país suyo, no te quiere entrevistar necesariamente de esa forma. Vamos entonces a buscar publicaciones en la industria, ¿ok? Como Stephanie mencionó, para la otra categoría, vamos a utilizar también esas publicaciones como capaz fuentes que te pueden entrevistar, pueden hablar de un producto nuevo que estás llevando al mercado, por ejemplo, ¿ok? Creo que en este espacio trabaja muy bien el formato podcast. Yo tengo clientes, Stephanie, que tienen podcasts, que tienen millones de personas escuchándolo, que alguien que es súper famoso no tiene tanta gente viendo la entrevista de ellos en un canal importante nacional del país. Y esa es la verdad, ¿ok? So tenemos que igual pensar afuera de la caja un poquito en estos casos y decir, bueno, ok, so no tengo el wow artículo, pero ¿cómo puedo demostrar esta categoría de prensa? So hay muchas formas. Esto es importante, Stephanie, hablar de esto, que de todo lo que estamos hablando, estas son sugerencias, estas son ideas. No hace falta tener, Stephanie, toda la totalidad de esto. Esto es, wow, un caso perfecto. Tiene el premio máximo. Te vas a dar cuenta, Stephanie, no hemos tocado premio de verdad, porque yo me siento que no es una categoría. ¿Qué premio es tan importante? Si lo tenemos, fantastic. Un premio en el campo, pero puede ser un premio de la misma empresa si es una empresa grande. Eso no siempre voy a utilizar eso en la categoría de premio. Lo voy a utilizar de otra forma dentro del caso. So, más que nada, lo que estamos haciendo es demostrarle a las personas cómo puedes armar un caso. Cómo puedes empezar, Stephanie, a pensar de un caso para alguien que está en negocio. Tú fueras a decir, bueno, yo puedo hacer una H1B, puedo hacer una L1, puedo hacer una E2, venir a invertir en los Estados Unidos si existe un tratado, pero me están descartando una, en mi opinión, opción obvia que pudiera ser menos costoso, posiblemente, ¿okay? Y más interesante para esta persona, por lo menos como un puente a los Estados Unidos, ¿okay? Y la intención. Y obviamente la intención, ¿no? So, Stephanie, ¿qué más? Cuéntanos un poquito de qué falta para alguien de negocio. Vamos a cerrar. Entonces, a este punto yo quería mencionar un buen ejemplo para premios en este campo. Bien como lo comentaste, premios no son tan comunes en este campo, pero lo que suele pasar y lo que solemos ver, nosotros lo vemos con mucha frecuencia, es tal vez estás en una lista de los top
100 gerentes del año. Eso es un muy buen ejemplo y ha ganado caso porque sí, bien no es una estatuilla, pero se reconoce como un premio que es común para su campo. Los top 10 gerentes, los top 10 entrepreneurs, y sales en una lista y es la revista que publicó esta lista de los top y sales ahí. Eso se puede considerar como un premio en este campo que es muy dirigido a lo que es esta industria. Aparte de eso, una que es interesante, particularmente para los emprendedores, es contribución original al campo. En este punto lo que quieres demostrar son dos cosas. Primero, lo que introduciste a este campo, tal vez un estilo de hacer las cosas, una técnica, tal vez es algo realmente pionero en este campo, you're a pioneer, que estás creando algo que es la primera vez que alguien lo está haciendo. Y segundo, que es significativo en el campo. Es decir, yo creé esta manera de hacer las cosas o creé esta máquina, ¿ok? Industrial, y las personas lo están usando con mucho beneficio. Entonces, there's buzz, ¿ok? La gente está hablando sobre esta nueva técnica que usted creó que es realmente original, innovativo, único en el campo. Esa es una que nos gusta bastante si lo tienes. Por ejemplo, tal vez, y esto pasa con mucha frecuencia con estos clientes, tal vez tienen un patente para un producto que hayan creado porque es algo nuevo, o tal vez crearon una aplicación móvil y esa aplicación es nueva, es algo que todo el mundo está hablando porque nadie lo había tenido antes. Entonces, es una categoría sumamente interesante. Y con eso, yo creo que las pasamos todas, ¿no? Creo que tocamos un poco en todas y las que son más común para este campo. Sí, y te comento, Stephanie, mencionaste algo que me encanta utilizar y es cualquier producto de intellectual property, propiedad intelectual, que tú puedes demostrar que has registrado una marca, que has registrado un producto, sí, pero un proceso también. No es siempre la persona que creó el producto, es la persona también que creó un proceso. So, es algo bastante interesante para demostrar. Hasta te fuera a decir, ya estamos hablando casi nivel residencia. Eso es casi un mini residencia. Me encanta ver eso en un caso. Pero algo que siempre nosotros estamos hablando, Stephanie, es bueno, estamos haciendo una O1, pero hay ciertas evidencias que van a ser tan buenas para la O1, igual para una residencia. So, en muchos casos, y dependiendo la situación de esa persona individualmente, capaz quieres sacar la O1 para llegar, entonces quieres obtener la residencia, te digo rápido, relativamente rápido, en un año, 6 meses, capaz inmediatamente desde la llegada, Stephanie, totalmente posible, pero vamos a disfrutar de esa evidencia para la O, para la residencia también. So, hay buenas evidencias como esa, Stephanie, como siempre, todos los casos son diferentes, ¿ok? Y solamente porque alguien piensa que no califica por una categoría, no quiere decir que no califica. Y solamente porque algo no se ha hecho anteriormente, no quiere decir que no es posible. Si calificas, si tienes si tienes algo aquí, si acá existe una semilla, ¿ok? Que se puede desarrollar, yo siempre pienso que vale la pena explorarla. Y como siempre, puede escribirnos info@beltranbrito.com. Stephanie y yo revisamos ese email constantemente. Siempre podemos responder rápido cuando posible. Si hay una categoría que no hemos hablado, por ejemplo, alguna profesión, algún trabajo que no hemos hablado, que están interesados, puedes dejar el comentario abajo, lo vamos a revisar con mucho gusto. Podemos hacer otro video puntualmente acerca de ese punto. ¿Ok? Muchas gracias, Stephanie. Gracias.